Niños, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Pues bueno, ya estamos cerrando una semana más de trabajo. En realidad, esta semanita estuvimos dándole seguimiento al tema que habíamos estado trabajando la semana pasada con la representación de fracciones o la representación de suma de fracciones. Ya desde ahí nosotros habíamos estado analizando que cuando tenemos fracciones con el mismo denominador, lo único que vamos a hacer es sumar los numeradores. Ya vimos cuáles son las partes de las fracciones, ¿sale? Numerador, pues son las partes de arriba, y denominador es la parte de abajo, o sea, el número de abajo, ¿sale? Es importante que ya acabemos de entender esto porque ya la semana que entra vamos a pasar con otro tema. Realmente veo que no se les ha complicado, o será que como lo hemos estado trabajando constante, pues ya lo entendieron. Me da mucho gusto y me puedo percatar en cada una de las actividades que me envían de la clase. ¿Sale? Y pues bueno, realmente lo que voy a hacer es cerrar el tema con la última clase el día de hoy, dando una pequeña retroalimentación, así que si por si acaso todavía se te quedó alguna dudita acerca de algo, bueno, este es el momento para disiparlo. ¿Sale? Recuerda que las sumas de fracciones con el mismo denominador, como lo mencionaba ahorita, las podemos realizar con un modelo matemático, los cuales también ya estuvimos trabajando y ya aprendimos cuáles son, que es el de las tiritas o el de la recta numérica, el del segmento también, el que más te acomode o el que más te ayude es válido. O también ya lo podemos ir haciendo de la forma directa. ¿Cuál es la forma directa? Bueno, con la unión de partes, que aquí, como lo mencionaba, vamos a unir numerador con numerador y el denominador con el denominador. Como es el mismo, ya no es necesario que lo sumamos, únicamente lo vamos a recorrer, y lo que vamos a sumar pues son los numeradores, ¿sale? Te voy a volver a dar el último ejemplo para que termines de aterrizar si por ahí todavía hay duda. Sale, dice, en una pastelería se producen 4 décimas de pasteles de manzana entre lo que es el lunes y el martes, y 5 décimos de pasteles de durazno entre lo que son los días miércoles y jueves. La pregunta cuestión es, ¿qué total de pasteles se realizan en esos días, o sea, entre lunes y jueves? Bueno, como aquí nos están dando 2 datos, ¿sí? Y la pregunta en cuestión es el resultado de esos 4 días, lo que tenemos que hacer primeramente es sumar. Ojo aquí, cuando nosotros vemos un problema, es importante que visualicemos los datos que nos están abordando, ¿sale? Es lo primero o es lo importante dentro de esto. ¿Por qué? Bueno, porque ya una vez que nosotros estamos realizando esto, vamos a poder entender qué es lo que vamos a sumar. ¿Sale? De ahí dice, bueno, podemos hacerlo de 2 formas, la unión de partes o el modelo matemático. Aquí yo te puse lo que fue la tirita del entero, ¿sale? Por ahí nos hacen una preguntita, el libro decía, bueno, ¿por qué los pedacitos de color, o sea, los que están abajo, no son iguales que la tira completa? Y hubo muchos, o la mayoría, que me respondieron muy bien y pudieron realizar el análisis fantástico. ¿Por qué? Bueno, porque este es un entero. Y recordemos que cuando nosotros hablamos de fracciones, fracciones es una porción de un entero, no es un entero. Con estas fracciones podemos llegar a hacer un entero. Sin embargo, cada fracción es una porción de esa barra, y precisamente esa es la respuesta. No podemos poner un solo cuadrito como un total de un entero, porque las fracciones son eso, son porciones de enteros, ¿sale? Y pues aquí, si ustedes pueden visualizar, nosotros primeramente yo les daba un tip, les decía, para que cuando nosotros podamos representar fracciones en enteros, siempre lo que tenemos que ver es primero qué número o cuál es nuestro denominador y qué es lo que va a abarcar el denominador. El denominador siempre nos va a indicar en cuántas partes vamos a dividir un segmento, y tiene que ser en partes iguales. Mientras que el numerador nos va a indicar cuántas partes vamos a colorear o cuántas partes vamos a señalar para poder representar la fracción que yo quiero representar o que quiero en este caso dar a mostrar. Y pues es lo que hicimos ahorita. ¿Sale? Pusimos una barra de un entero
y empezamos a dividirla principalmente en cuántos pedazos, en 10, ¿verdad? Porque ambas fracciones nos manejan el 10, entonces es el número por el cual yo voy a dividir mi entero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en 10 pedazos. Ya tengo mi entero, pero ahora yo voy a representar mis fracciones en ese entero. Primero voy a representar 4 décimos. Cada pedacito equivale a un décimo. Entonces, como cada pedacito equivale a un décimo, yo voy a elegir 4 para que represente el 4 décimos, ¿sale? Que es lo que hicimos acá abajo. 1, 2, 3 y 4. Si notas, aquí en esta parte aquí termina mi llavecita y son 4 décimos. Lo mismo se hizo pero con el 5 décimos, ¿sale? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, toda esta línea la representamos en la parte de arriba con color verde, que es la que a mí me va a decir que todo eso es lo que ocupan mis fracciones dentro de un entero. Y si yo las cuento, me tiene que dar el resultado que hicimos de esta, con esta parte de aquí o con este proceso, que ahorita lo vamos a ver. Primero quiero que terminemos de ver el método matemático, ¿sale? Vamos a contar. 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Vean, es 9, igual que el número de aquí. 9 que 9 perros, 9 gatos, 9 galletas. Bueno, son 9 décimos. Es importante que siempre le asignemos de lo que estamos hablando. Muy, muy importante. ¿Sale? Entonces, aquí mi resultado en mi representación de suma de fracciones con modelo matemático es 9 décimos. Está muy bien. Por ahí me preguntaba, maestra, si yo, por ejemplo, hago el modelo matemático y hago la unión de partes, ¿en ambos me tiene que dar el mismo resultado? Así es. En ambos casos, aunque sea diferente el proceso, tiene que darte el mismo resultado porque los datos son los mismos. Si no te da el mismo resultado, quiere decir que por ahí algo estás haciendo mal y tienes que volver a checar. ¿Sale? Por su parte, lo que es la unión de partes ya es la suma como tal de una manera directa, que quiere decir que ya lo único que nosotros vamos a hacer es acomodar las fracciones, anotar la operación muy importante que se va a realizar con cada una de ellas para poder obtener el resultado. Si ustedes pueden mirar, si ustedes pueden visualizar aquí, como yo les mencionaba, como ambas fracciones tienen el mismo denominador, los denominadores no se van a sumar. Lo que va a pasar es que se van a recorrer. Por eso es que aquí quedamos con el 10, no con el 20, porque sería una manera equivocada de representar el resultado. Aquí lo único que vamos a hacer es sumar los numeradores, que en este caso vamos a sumar 4 más, no, más 5 y pues nos va a dar 9. Y si ustedes pueden checar, este resultado es el mismo que obtuvimos en el del modelo matemático. Ambos, aunque son procesos diferentes, sí nos van a arrojar el mismo resultado, puesto que los datos que estamos abarcando son los mismos, no difieren, ¿sale? Entonces, por ahí me da mucho gusto que ya la mayoría de ustedes ya se va por la unión de partes, ya no necesitan realizar el modelo matemático, y quiere decir que ya se están acostumbrando o que ya están comprendiendo o terminando de comprender que esta parte de lo que son las sumas de fracciones se hace de esta forma, ¿sale? Que ya numerador con numerador es lo que se suma y denominador con denominador es únicamente se recorre, ¿sale? Yo creo que ya una vez que nosotros lo podamos entender va a ser mucho más fácil y menos complicado, y también pues para ustedes les va a ayudar un poquito más a seguir practicando esto. Por eso es que el día de hoy, ya para cerrar este tema, quise volver a darles como que otra retroalimentación más para que ya si había alguna duda a alguien en específico, pues terminara de disiparse, y aquellos que todavía lo hacen con modelo matemático, motivarlos a que ya me lo hagan de manera directa, para que también me suelten un poquito esta parte y vean que no está tan complicado hacerlo de esta forma. Es mucho más sencillo y más práctico y obtenemos los mismos resultados, ¿sale? Pues bueno, esa sería toda mi aportación del día de hoy. Realmente me da mucho gusto estar trabajando con ustedes. Vuelvo a reiterar, si
Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, con toda confianza me puedes mandar un mensajito vía WhatsApp personal o vía Classroom y yo voy a estar al pendiente para apoyarte. O si necesitas que modifique algo, con toda confianza me lo puedes mencionar, ¿sale? Espero tengas un excelente día, échale muchísimas ganas. No te olvides que hoy viernes es el último día para entregar tareas pendientes a las 12 de la noche, ¿sale? Que tengas un excelente día y un grandioso fin de semana. Cuídate mucho y espero verte la siguiente semana. Adiós.